Bienvenidos a una nueva edición de La Posta Pesca, Caza y Aventura. Ubicados en el imponente paisaje de la provincia de Corrientes, estamos precisamente en Paso de la Patria. Hoy con un programa especial con relación a La Candelaria, este lugar magnífico que tienen los cordobeses para venir a visitar y disfrutar de la pesca que comenzamos a ver a continuación. Vemos las imágenes. El equipo de la producción de La Posta, Pesca, Caza y Aventura se da cita una vez más aquí en este paraíso como es Paso de la Patria en la provincia de Corrientes y especialmente proponiendo este destino de pesca para los cordobeses como es La Candelaria aquí en Paso de la Patria. Don Carlos Bravo Bonplan, como siempre, nos atiende de una manera excesiva cada vez que venimos, un amigo de nuestra producción y proponiéndole una vez más a los cordobeses este destino de pesca. Don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y contarle a los cordobeses cómo se está dando la pesca por estos días aquí en Paso de la Patria. Bienvenido al programa. Buen día. La pesca buenísima, buenísima. Ustedes tuvieron una pesca exitosa. Realmente estamos acercándonos a la parte más importante de la temporada y ya se cobran muy buenas piezas. Hay dorado, hay surubí, hay muchas bogas hermosas también. Y los sábalos que tuviste la oportunidad de comer, los sábalos exquisitos que tenemos acá en la región. Estamos con todo trabajando hasta el 31 de octubre, porque a partir del 1 de noviembre comienza la veda. Y bueno, cambiaremos nuestra actividad por la actividad de verano como todos los años. Don Carlos, como siempre, La Candelaria, proponiéndole, además de la bajada de lancha, guardería, un lugar realmente excepcional para el alojamiento como es la misma Candelaria, ¿no? Exactamente, estamos como siempre con todos los servicios. También tenemos el servicio de guardería de náutica, porque por si alguien quiere venir y guardar su lancha, y brindamos lo mejor posible para los clientes, que gracias a Dios tenemos la suerte que todos vuelven. Muchas veces cuando nosotros venimos a esta zona del Paraná, especialmente a la provincia de Corrientes, queremos disfrutar de lo que es el paisaje, de lo generoso que es este río, de los servicios que uno puede tener al momento de elegir este destino de pesca. Hablemos sobre los cupos, qué nos podemos llevar y qué no nos podemos llevar del río Paraná. Se pueden llevar, transportar todas las especies menos dorado. El único pez que no se puede transportar es dorado. Después se puede llevar un surubí, se puede llevar dos pacú, se pueden llevar tres bogas, tres sábalos, cuatro bagres. O sea, un montón de especies que son todas ricas, ¿no es cierto? Y el único no transportable que está en una disposición hace un año es el dorado. Se puede sacar uno para comer. Hasta ahora se puede sacar uno para comer acá. Y la buena noticia que nosotros queremos informarles también a nuestros televidentes es la conformación de una nueva Cámara de Comercio que nuclea a los distintos prestadores de servicios, no solo de Paso de la Patria, sino también que lo han abarcado a modo regional y que esto de pronto da una luz de esperanza para toda la problemática que significa este río Paraná, digamos, en cuanto al recurso. Hablas a las claras de cuáles van a ser las posibilidades de futuro para los prestadores de servicio. Exactamente, es una cámara de turismo, de pesca y caza del río Paraná. Estamos asociados todos los prestadores de servicio desde Ituzaingó, por la costa del Paraná, hasta Esquina. O sea, 9 localidades donde realmente estamos trabajando fuerte. ¿Cuándo es la mejor época para venir? ¿Todo el año? Sí, en Paso se pesca todo el año, ¿no es cierto? Se pesca todo el año. Lo que tenemos, por ejemplo, ahora que vamos a tener más actividad sobre el surubí, porque la gente quiere llevar su pieza, eso se da más en época de frío, porque se pone en cardumen en el surubí en época de frío. Y viste que ya empieza a salir, ya comienzan a juntarse y comienzan a aumentar los tamaños también. Se empiezan a poner en cardumen en los surubí ya de 30, 40 kilos. Entonces, estamos empezando la temporada muy fuerte. Para seguir informándole a la gente, el tema de que sube, baja el río, todo esto influye demasiado en la pesca, ¿verdad? ¿Cuándo es el momento necesario para venir? ¿Una vez que se mantuvo el nivel o cuando estén bajando y cuando estén subida? Eso queremos despejar las dudas a nuestros televidentes. El río, desde que está la represa de Yaciretá, no fluctúa mucho el río, o sea, se mantiene entre 70 y 380, acá en Paso de la Patria. Acá ocurrió este año, por ejemplo, acá siempre en marzo y abril tenemos un repunte grande, que se debe porque eso hay lluvia, muchas lluvias en Brasil en esa época, y bueno, el río Paraná nace allá, entonces viene para acá. Entonces, esos son los meses de marzo, abril o fin de febrero que pega un repunte y llega a 5 metros 50 a lo mejor. Eso realmente merma la cantidad de pescado, ¿no es cierto? De todos los peces.
que existen acá. Entonces, pero una vez que el río se pone, se encajonó en su curso normal, en sus niveles normales, no hay ningún tipo de problema porque la fluctuación es de 10 centímetros, 20 centímetros en 2 o 3 días. Y eso no afecta mucho al pescado. Don Carlos, nosotros queremos poner a disposición la posta Pesca, Caza y Aventura para toda la difusión con relación a estas medidas, conformarse en una cámara de comercio y tratar de llevar algún tipo de solución y propuesta a las autoridades gubernamentales. Ponemos a disposición nuestro espacio para que al menos los cordobeses se mantengan informados y que sigan teniendo cuenta este destino de pesca como espacio de la patria. Una vez más, enormemente agradecido a don Carlos, porque cada vez que venimos lo vemos con una actividad realmente excesiva, lo vemos trabajar de un lado a otro, trabajando, y le comentamos al público que ve la posta, no solo también trabaja en la Candelaria y está armando cámaras de comercio, además de ser un pionero en esta región de la provincia de Corrientes, está también como concejal y que también está dirigiendo de alguna forma los destinos de esta villa turística que cada día está hermosa. Don Carlos, muchísimas gracias por lo bien que nos atiende, por su hospitalidad y por la buena onda y por seguir tratando de fortalecer esta amistad entre la posta y la Candelaria, en especial en nuestras personas. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y como saben, las puertas de la Candelaria están abiertas para cuando quieran.